1961. Comienza la campaña para enseñar a leer y a escribir a los analfabetos. Cientos de miles de niños de sexto grado, jóvenes de la segunda enseñanza, universitarios, obreros e intelectuales, con sus lápices, cartillas y faroles, llevan la luz de la enseñanza. Hoy desfilan 600 jóvenes que representan a todos aquellos que lo hicieron en diciembre de 1961 en esta misma plaza, declarando a Cuba territorio libre de analfabetismo. Al frente de las columnas, alfabetizadores participantes en la campaña.